Hola, una grabación. ¿Está grabando ya? Yo se le puedo poner los colores. ¿Y hay personas? Uno mismo. ¿Por qué no ve? ¿Por qué está así? A mí no le vas a tocar. Yo le estoy saliendo en el soporte. Inauguración de una expedición que vamos a tener a partir de ahora y de un gran año fiscal que nos espera a cada uno de nosotros. Entonces, primero que todo, bienvenidos. Vamos a prestar mucha atención a este video que vamos a correr y ya les vamos a contar un poquitico más. Se quedó en la miseria. Se dedicaba a trabajar la tierra junto a su única hija, en María. Ese año, la cosecha se había perdido. Los animales murieron de hambre y las dos mujeres apenas tenían para comer. Cada día necesitaban ir cerca del río. Allí se encontraba el árbol Umuntu. Era inmenso, daba una gran sombra y sobre todo unas ricas bayas púrpura, las cuales se habían convertido en el único sustento de Nandi y su hija. De repente, del árbol apareció una enorme serpiente que aparentemente compartía la misma necesidad por alimentarse de aquellas bayas. Nandi, desesperada, le suplicó a la serpiente para que no se las comiera, o de lo contrario, moriría de hambre. La serpiente impasible la miró y le propuso un trato. Su hija en pan a cambio de un cesto lleno de bayas. Nandi, desesperada, y viendo que su hija había huido, aceptó el trato. Cogió el cesto ante la mirada amenazante de la serpiente y, asustada, corrió hacia su casa tan rápido como pudo. Pensaba que si corría muy deprisa, podría engañar a la serpiente y esta nunca la alcanzaría. Pero estaba equivocada. El peligro ya iba con ella.
Cuando por fin llegó a la casa, contó entre lágrimas lo sucedido a Embalé. Pero su llanto fue interrumpido cuando la astuta serpiente salió del cesto, dejando perplejas a las dos mujeres. La serpiente se burló de ellas por pensar que conseguirían engañarla. Estaba ahí para llevarse su parte del dato. Desconsolada, Nandi le suplicó por sus vidas. Tenemos hambre, sin las vallas no aguantaremos mucho. Embalé, calmada y serena, interrumpió los ruegos de su madre. Con gran seguridad de sí misma dijo: Padre, me enseñó que lo prometido es deuda y los tratos hay que cumplirlos. Nandi, rota de dolor, había perdido a su hija por tan solo un cesto de vallas. En ese momento, la serpiente comenzó a sufrir una sorprendente transformación. Se convirtió en un apuesto joven cuyo físico y porte solo podían ser el jefe de una tribu. Ante la sorpresa de las mujeres, el jefe les explicó que desde hace años era preso de una maldición que lo mantenía bajo la forma de una cruel serpiente. Solo la compasión y entrega de Embalé le pudo liberar de su condena. Nandi tuvo dos nietos. Muy bien. Resulta que siempre en el negocio hay algo que es muy representativo y es el miedo. Ese miedo en ese video era representado como por una serpiente, ¿cierto? Esa serpiente que, como ustedes pudieron ver, se robaba los frutos del árbol sagrado, ¿ya? Muchas veces usted va a ese montón de cosas y tiene un montón de distractores, ¿cierto? Y tiene miedos a enfrentarse con muchas cosas. Esa serpiente hizo un trato, ¿ya? Y usted hoy va a hacer un trato con esa serpiente. Ese trato es que usted va a empezar a desarrollar tanta creencia personal, y usted va a desarrollar tanto poder personal que usted se va a ganar absolutamente todo lo que le vamos a traer hoy acá. Y usted nos va a estar acompañando, si se lo decide, en todos los próximos eventos y en todas las calificaciones que se vienen de en adelante. Entonces, en el transcurrir de eso, muchas veces durante tu vida, empiezas básicamente pues como a quererte sacar esa serpiente de encima. Por eso se fueron, se escaparon, pero como ustedes pudieron ver en el video, esa serpiente siempre fue detrás suyo, porque usted tiene muchos miedos, y esos miedos siempre van a estar con usted. Pero usted debe tener la valentía, así como lo tuvo esa niña, ¿cierto? Esa valentía de usted básicamente empezar, enfrentarse, ahí lo digo muy bien, con valentía, enfrentarse con valentía hacia ese miedo y decirle: yo hice un trato con usted. Ese trato hizo que esa serpiente, que era un miedo, empezó a florecer y empezó básicamente a transformarse. Se transformó en una persona, pero básicamente eso significa que vas a tener muchos buenos resultados si dejas ese miedo y si empiezas a emprender con nosotros. Eso es un video muy bacano, que es una historia de Nelson Mandela. Búsquela. Es muy bacano todo lo que se viene. Y quería mostrarles ese video porque no sé si alcanzan a ver esta breve decoración, ese video, esa música, ese ambiente. Y eso significa que vamos a tener como tal un evento súper bacano en el cual queremos que ustedes nos acompañen, pero es un evento que requiere que esfuerzo, exigencia, mucho liderazgo y compromiso, ¿listo? Y eso es lo que nos está representando ese video, y ahorita se los comparto para que lo analicen bien, porque es una historia muy bonita y muy bacana, ¿listo? ¿Quieres que primero explícalo después? Porque si le doy, se ve la imagen de una de ellas, entonces primero explica qué se le ve. Ah, listo, sí, ya. Este resulta que estuvimos conversando hace unos días y nosotros llegamos y decíamos: bueno, necesitamos hacer como algo, necesitamos hacer un evento, necesitamos hacer como, no sé, algo que nos pueda inspirar, que nos pueda llenar de energía para básicamente entrar en ese modo correr, porque si usted se pone a pensar, ya empezamos enero, ya viene febrero y llega marzo, el mes en donde hay el último plazo para usted empezar a calificar todos los niveles que usted quiera. Porque ahí es donde se demuestra si al final de año ganaste o perdiste el año, ¿cierto? Entonces es muy bacano que estemos hoy acá, porque un líder siempre ve más y ve antes. Y lo que ustedes están haciendo acá es que están viendo más y están viendo antes. Porque vinieron a un
una inauguración de un evento que les va a permitir no solamente a ustedes, sino a todos sus socios, un crecimiento exponencial. Entonces estábamos ahí, estábamos hablando con Sandra, y Sandra, bueno, ¿qué hacemos? Entonces Sandra empezó a decir como unas ideas ahí lo más de locas, pero dentro de lo loco siempre hay el que le coge también la visión y, no, ¿cómo así? Vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello. Empezamos a estructurar como una idea que medio se empezó a ir como cuajando y a poquitos. Entonces se lo contamos a uno, se lo contamos al otro, unos creyeron, otros básicamente no creyeron, y eso es muy bacano porque siempre se empieza obviamente a desarrollar mucha creencia, mucha perseverancia, y eso básicamente nos va a permitir que avancemos todos. Por eso hoy estamos convocados muchos equipos acá, y eso nos va a permitir tener mucho crecimiento en el año fiscal. Entonces, dentro de esa conversación que tuvimos con Sandra, entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué tal si hacemos un evento que sea retador? ¿Cierto? Esa es la primera característica de este evento, el reto. ¿Cierto? ¿Qué tan dispuesto está usted a ganarse este evento? Número dos, requiere liderazgo, porque si usted básicamente se va a llevar usted solo, no está haciendo nada. Usted necesita llevar a otros y tiene toda la energía y todo el potencial para hacerlo. Y número tres, necesita mucha humildad. Humildad para dejarse enseñar. ¿De quién? De las personas que lo están mentoreando. Porque si ellos le dicen, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Después de este evento, después de lo que nos va a decir Mateo también, se va a salir y va a hacer su plan de trabajo para ganarse absolutamente todo esto. Te resulta que este evento se llama la expedición EA. Es una expedición porque, como pudieron ver, vamos a poner los morrales, vamos a ponernos botas pantaneras, vamos a ponernos un chaleco y vamos a empezar a caminar, vamos a salir al campo, a la selva, a empezar a cazar, vamos a empezar a recorrer grandes montañas, montañas que muchas veces son montañas personales. Y usted eso es lo que va a hacer, se va a atravesar con muchos animales salvajes que le van a decir, no, usted no es capaz, no, pero usted va a seguir adelante, se va a encontrar con animales que usted nunca en su vida imaginó. Y usted va a tener experiencias, por eso es este nombre, Expedición EA, que es una expedición, es una experiencia. Y usted va a vivir de las mejores experiencias que puede vivir este año. Entonces va a ser una expedición y una experiencia muy bacana, porque te va a permitir a ti no solamente crecer y prepararte para que llegues al mes de marzo como nuevo plata de Colombia, sino que también vas a tener la oportunidad de empezar a avanzar mentalmente y de asociarte con un grupo empresarial. Porque lo que tenemos que es, les traemos un evento en donde es pura asociación de liderazgo. ¿Quién se cree aquí líder? Muy bien, dame ese evento de liderazgo que vamos a tener en este momento. Resulta que hay un lugar mágico, ese lugar mágico nos encanta, y es ese lugar que se llama la Hacienda Nápoles. ¿Quién ha ido a la Hacienda Nápoles? Es una experiencia total, es un lugar, un parque temático, donde básicamente vamos a tener muchas experiencias, no solamente en términos de liderazgo, sino que también vamos a vivir cosas bacanas, porque allá hay elefantes, allá hay hipopótamos, allá hay rinocerontes, allá hay cebras, allá hay manatís, allá hay de todos los animales que usted se puede imaginar. Entonces hay unas expediciones muy bacanas que vamos a estar haciendo dentro del mismo evento. Entonces ahí usted básicamente lo que va a hacer es que va a llegar al evento, se va a preparar, porque usted va a ir como invitado, usted se lo va a ganar, ¿cierto? Pero usted va a ir como invitado porque el grupo, ¿cierto?, de líderes que vamos a organizar como tal este evento, tenemos cosas preparadas muy bacanas. Va a ser de un día para otro en el mes de abril, y usted va a tener la oportunidad de caminar por todos esos parques, de tomar muchas fotos, de si quiere meterse a esas piscinas acuáticas super bacano, pues temáticas, a eso me refiero. Entonces va a ser super bacano. Sí, va a ser super bacano porque vas a vivir piscinas de bola, piscinas de bola. Entonces vas a vivir también unas experiencias en todo el mundo jurásico. Vas a tener una experiencia con todo este tipo de líderes, y eso va a ser muy bacano porque probablemente vas a salir de allá con el corazón literal encendido, porque vas a encontrar no solamente
a nivel interior algo muy bacano, sino que también en este grupo empresarial que todos somos una familia. Entonces, vamos a ver, también hay tigres, hay, ¿qué más? Mostrando más cositas. Tigres, hay parques acuáticos. En el video aparece. Resulta que todos se preguntarán, ah, bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede ganar? O a ver, dígame qué es lo que tenemos que hacer. Entonces resulta que para usted ganarse este evento, primero es un derecho a asistir, ¿listo? Ese derecho a asistir, usted mismo va a ser bien juicioso, va a practicar cada una de esas habilidades financieras y mientras que va vendiendo, mientras que le van pagando honorarios, usted va a ir recolectando. Pero usted va a tener el derecho a participar de uno de los eventos más prestigiosos de este club de líderes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se participa en este evento? Pilas con esto que es muy fácil. Nosotros pensando y decíamos, necesitamos algo con el cual la persona que venga se empelicule y que entre uno y que quiera ir a ese evento. Y el socio que ya está empiece a ganarse eso porque ya tiene también muchas cosas adelantadas. Es sino que se la crea y que lo haga. Entonces acá con este evento vamos a partir de dos cosas. Usted va a incrementar su facturación y va a incrementar su estructura. Usted tiene dos vías. Jorge, ¿cómo se puede ir a este evento? O factura mucho o usted tiene su estructura. ¿Cierto? ¿Por qué no hacemos como un evento que uno diga como, no, vámonos todos, vale tanto y ya? El que quiera ir, no, pues porque necesitamos es crecer también. ¿Y por qué aquí se hacen, usted les ha preguntado, por qué aquí se hacen eventos como que tienen que ser con requisitos y por qué no todos nos vamos así? Porque es que aquí lo que estamos haciendo es que le estamos midiendo el aceite. Es lo que lo estamos retando. Le estamos diciendo a usted, hey, es que las cosas de la vida se ganan. Y así como usted se va a ganar una expedición de AM, ¿cierto? Usted ya después se puede ganar un EA Weekend, que es lo más seguro. Una persona que se empelicule hoy con la expedición de EA, seguramente va a ir al EA Weekend, que es un evento muy bacano con todo el liderazgo ya del equipo de alto rendimiento en San Andrés. Si usted va al EA Weekend, seguramente va a estar con otro en Panamá y seguramente puede estar con otros en Cancún. Entonces, tiene que sentir toda la energía y usted puede llegar y empezar y decir, listo. ¿Qué pasa con todo eso? Usted puede tener dos vías, o facturación o estructura. Levante la mano quien acá es muy, muy bueno en ventas. ¿O quién se cree muy bueno invitando gente? Hay personas que tienen una, hay personas que tienen dos, ¿cierto? Por lo general es así. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a entender que usted puede ganarse este evento demasiado fácil por dos vías y usted lo puede escoger. Te resulta que esta expedición de AR tiene una duración de enero a marzo. O sea, tiene una duración de 3 meses donde usted va a demostrar que en realidad, si tuvo las botas pantaneras, en realidad, si usted se puso el overall y si caminó como debía ser. ¿Ves? Entonces, acá en esta facturación, ¿usted cómo puede ir? Básicamente, para asistir a este evento, usted simplemente en el mes de enero a marzo, usted va a montar en cada uno de los meses, va a montar simplemente 1000 puntos personales. ¿Cómo así que 1000 puntos personales? Como ya sabemos que estamos con el tema del 300 más 1 y eso, significa que usted va a hacer 1000 puntos, 300 en su código, 400 en su código puede ser, y dos personas más, que nosotros lo llamamos acá testaperros, con otros 300 puntos. Es ahí, hace eso, ¿cierto? Este es Jorge, y pongamos a Jorge 1 y a Jorge 2. 400 puntos yo, 300 puntos otra persona, testaperro. Mejor 350 y 350. También. A que le salgan más con 50% de saldo. Exacto. Perfecto. O sea que si yo hago 1000 puntos en enero personales, pues así de esa manera, en febrero y en marzo me lo gano. Exactamente. O sea, si me gano 3 millones 100 en enero, me lo gano. Si me gano 3 millones en febrero, sí me gano. Exacto.
sea, el que hace eso se está ganando 3 millones 100, moviéndolo obviamente y con lo que le pagan. O sea, nos están pagando por ganar los 3 millones 100 mil. Exacto. Te están dando un evento, el derecho a participar en un evento, con tal de que te muevas. ¿Esto qué es? Emprender motores. Eso es prender motores para que usted se vaya a este evento. Ustedes tienen la oportunidad de asistir. Por el lado de la facturación, mueva volumen, como un berraco, gane plata. Sí, okay. Y eso es lo que más plata da también. ¿O no? Las ventas en este momento son impresionantes. Y Amway desde hace unos, ¿qué? Unos meses, la verdad, le metió mucha fuerza a este tema de las ventas. Cuando yo empecé, básicamente eso no era así. Yo me ganaba el 43%, eso no era, y eso que para llegar al 9% eran 1000 puntos, eso era un cuento, ni el berraco. Y yo no podía ganar tanta plata, ¿cierto? Como puede ganar una persona en este momento. Entonces, si usted se enfoca en desarrollar esa habilidad que por el grupo que estamos poniendo, hey, tip de venta, y si usted escucha todos esos audios que estamos mandando, si usted ve toda la gente que está vendiendo, anímese a participar desde la facturación, que es muy potente. ¿Ves? O sea, mira, o sea, que da 9.300.000. O sea, usted por ganar 9.300.000, o sea, se puede ir con 9.300.000 para gastarse de, si quiere 200. 9 millones de plata. Se puede comprar un Entonces va a estar súper bacano. Ojo con esta otra parte. Si usted llega y dice, uy, es que yo apenas he movido como 300 puntos personales durante los meses, ¿cierto? Y de pronto pasar de 300 a 1000, usted lo ve como de pronto difícil o como que no, de pronto no es capaz así tan rápido como puede ser esto. Entonces, ¿qué hace? Usted va a llegar y se va a meter en la película de construir una estructura. Esta estructura es nuevamente en los meses de enero a marzo, cada uno de los meses, usted va a hacer 1000 puntos nuevos. ¿Cómo así? Está demasiado fácil. Supongamos que este es Jorge y Jorge monta 350 puntos. ¿Ves? Este es mi pedido personal, que ya sabemos que debería estar todo siempre antes del 10, antes del 15 del mes. Eso no es mentira para nadie. Entonces usted llega, monta su pedido normal y usted se pone a contactar full. De hecho, esta, le voy a dar mi opinión personal, es la que más me gusta. Porque es que eso nos va a permitir crecer muchísimo. ¿Listo? Esta parte es, usted monta su pedido y usted va a registrar dos personas que ya no van a ser ficticias, sino que van a ser reales, que se van a llamar Camilo y Juan. Camilo va a montar 300 y Juan va a montar 350. ¿Cuánto de eso? 1000 puntos. Si haces eso, cada mes tienes la oportunidad de acompañarnos en ese día. Más fácil no puede. O sea, no cuenta los de su equipo. O sea, tiene que ser nuevos. Esto es 300 más uno, pues nuevos. Nuevo. Es ganarme 1.020.000 pesos, además del porcentaje que tengas. Si es 9, si es 2. Pero la estructura son 630.000, solo normal. Solo y con la venta 1.000.000. Exacto. Entonces, yo que me pondría a pensar, si es nuestro. Dos cosas. Hacer las dos. Porque ¿qué puede pasar? Se tiene que salir muy empeliculado a decir, voy a dar muchos planes, voy a llamar mucha gente, pero adicional voy a agendar muchas clínicas y voy a aprovechar cualquier oportunidad para ir a vender. Y usted o lo hace por este lado o lo hace por este lado. ¿Qué va a pasar? Que usted el 25 de cada mes. Por eso es muy importante tener la tercera característica que yo le mencioné ahorita. ¿Cuál era? Humildad. Humildad de dejarse enseñar. Y usted va a llegar y se va a reunir con cualquier persona, con su líder. Y usted va a decir, vea, he vendido tanto y solamente tengo un socio. ¿Entonces usted qué hace?
si de pronto al 30, si de pronto al 30, usted solo ha hecho esta estructura, Jorge, Juan. Ese Juan es nuevo. Nuevo. Tiene que ser nuevo. O sea que aquí irían cuánto? 300. Igual. 350 míos. Y aquí en Juan 300, ¿cuántos puntos hacen falta para llegar a 1000 puntos? 350. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Si no se consiguió a nadie, porque eso no depende de usted, aprenda si hay cosas que dependen de usted, cosas que dependen de usted. ¿Qué depende de usted? Salir a vender, eso sí depende de usted. Pero que otra persona empiece, ya eso depende de muchas cosas. Entonces, ¿usted qué va a hacer si ya tiene, si le hace falta 350 y no le entra nadie más? Simplemente los compra usted y así ya tiene 1000 puntos. Pero como usted se aseguró que vendió mucho, usted dio muchos planes, ¿cierto? Auspició muchas personas o una gran persona y usted vendió mucho, entonces ahí tiene la oportunidad de participar por cualquiera de los dos lados. O sea que si en el mes de febrero yo auspicio dos personas y ya, pues o sea, ahí son 600 puntos y hago 400, yo ahí están los 1000 puntos. Ahí está. Y si en el marzo hago yo los 1000 puntos, igual también sí, igual ahí está. Está demasiado fácil. Levante la mano. Venido a. Levante la mano. Y el hace plus. ¿Quién se cree capaz? ¿Quién se cree capaz de asistir a hacer? Yo. Ahora, es la mano arriba el que va a hacer el. Pero, oye. Róbame el video, por favor. Suele, suele. Y ya, ya. Se las 9 millones y compró un dólar. Ay, Dios, me metí en la mesa. Puntos. Si te vas por facturación, tú compras 1000 puntos. ¿Listo? Si te vas por estructura, vas a registrar personas nuevas, frontales. ¿Listo? Hasta acumular 1000 puntos. Si solamente registras una persona, ¿cierto? De 300, tú compras tus 350, supongamos te faltan 350 puntos. ¿Qué haces? Compras, te vas a la vía de facturación y compras por este lado lo que te haga falta. ¿Cuál es el requisito? 1000 puntos por facturación o 1000 puntos por estructura. Con eso. ¿Me vale una profundidad de nuevo? No. No. Frontal. No tiene que frontal. Pero digamos que yo saqué un frontal y ese man no terminó montando, pero le encontré a alguien debajo que sí montó. Ah, sí, sí, hay cuenta. Juegas y conductas. Es un frontal. No, pero yo lo que me pasa. Me pasa. Bueno, o sea, yo creo que mañana vamos a auspiciar a alguien. No, no, si yo mañana vamos a auspiciar a alguien. Ah, ya entiendo. Y yo paso mañana le voy a sacar un frontal a ese. Eso no me cuenta, ¿no? No, no, no. Esa profundidad 2, ¿a qué le cuenta? A él, al nuevo. Al nuevo. Porque ¿cuál es tu tarea? Ojo. ¿Cuál es tu tarea? Ya va el coma. ¿Cuál es tu tarea? Está bien. Ojo, pilas. No vaya a pensar que es que usted se va a ganar eso. Esa no es la visión. ¿Qué se va a ganar? La visión es sus. Ojo. Vea, ojo. ¿Cuál es su visión? Es poner 10 personas en ese evento.
10 personas en ese evento, ahí muevo plata de Colombia. Y usted va a tener plata este mes. Usted, ojo, por eso usted ya debe estar corriendo la calificación a plata. Sí, okay. Y si usted califica plata este mes, porque lo que va a decir Mateo también es para calificar plata este mes, usted en enero, febrero y marzo se va a ir con las mismas 10 personas y en marzo usted es nuevo oro. Entonces, caso. Tengo una pregunta y qué pena lo que. Ah, va abajo, perdón. Dale. Papá me dijo, o sea, digamos que yo encuentro un man este mes. ¿Sí? Y le saqué la lista, pero en este mes de enero él no montó. Pero en marzo, una vez a lista pasada, apareció un nuevo y montó. ¿Y eso me cuenta como voluntad? No, vaya. No, vaya. En un momento. O sea, que te valga 200 euros. O sea, tiene que ser la lista en un momento. Desde enero se cuenta todo. O sea, el que entre en febrero. No se puede. Tiene que ver enero. Bueno, no, o sea. Bailas, sí. Bailas. Vamos, si te vale. O sea, si en febrero entra, y me vale cuando es mes de febrero. A pesar de que sea una lista del mes pasado, ¿me entiendes? Pues sí. Oye, si yo tengo una lista de hace un año. Si hago el contacto aquí de nuevo. Pero viene hoy, pero ya son mis. Otra pregunta, Spencer, y después Esteban. Hey, venga, ¿cómo haría una persona, por ejemplo, que entra en febrero, ganarse el evento? No puede. Ah, ok. Sí, bueno, al menos que hay 15%, él puede ir. Si se arrastra en enero, tiene que acumular 3.000. ¿Y si se arrastra en febrero? Si arranca en febrero, acumula 3.000. Ah, okay. Acumula 3.000 hasta marzo. O sea, si yo entro en marzo, tiene que hacer una Esa que haga 3.000. Se vuelva aquí, ya fue. Bueno, lo que yo quiero hacer una. Yo quiero que les expliques a la mayoría. Vamos, abre. Quiero que les expliques a la mayoría la importancia de calificar en marzo. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos. O sea, yo sé que muchos. No, Alberto, bienvenido. Feliz año. La verdad le vienen bombillitos de eso en la pared, yo decía, pero para leerlo. Cogieron la oficina de. ¿Qué más? No, sigan, hágale, todo bien. Sigan. ¿Cómo va la fiesta, muchachos? Hola, Dori. Es porque yo sé que la mayoría no entienden como. A veces no les queda muy claro lo año fiscal o los 6 meses, entonces explícales por qué es importante calificar más. Yo lo explico en lo que sí. ¿Alguna otra pregunta de pronto? ¿Alguna otra pregunta? No, 1000 puntos de lo que sea. Listo, 1000 puntos de lo que sea. Y un fuertísimo aplauso para ustedes. Gracias. La verdad es que un aplauso para George, para Sandra, para todos los líderes, Spencer, todos los señores que han venido. De verdad que es súper bacano este tipo de iniciativas, porque como lo decía Jorge, yo también he pensado mucho eso y es, venga, ¿y por qué más bien no vamos todos de paseo? A veces, o muchas veces, uno necesita exigencia y disciplina. Eso es exigencia y disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué esto no lo ha hecho antes la gente? Porque no tiene un premio como este. Cuando uno empieza a ser parte del 300 y se lo gana constantemente y se gana una cosa de estas y entonces por ahí hicimos WhatsApp y se lo ganó, uno ya empieza a adquirir la conciencia y ya después por simple liderazgo usted no le tiene que lanzar promociones sino que usted siempre lo está haciendo. Pero ese es el camino que empezamos a desarrollar, entonces muy bacano que tengamos este evento. Yo simplemente a esto le quería agregar que para que se presupueste, simplemente si usted no le mete las ventas que usted ya nos dio el dato, sino con los honorarios de los 600 mil que le llegan mensualmente, separe 100 mil y con esos 300 usted va. Con esos 300 usted paga el alojamiento, el transporte, pues para que nos vayamos todos juntos y bueno, todo para allá. Entonces, la verdad, Dani y yo estamos muy emocionados porque no conocemos y eso se ve espectacular y pues mucho más emocionante que vamos a ir todos juntos. Sí, ok. Así que un aplauso otra vez para todos ustedes. Bueno, por acá les vamos a mostrar una cosa que a mí me gusta mucho. Muchos de ustedes me han escuchado hablar. A mí me gusta mucho tener un pensamiento
a largo plazo y yo siempre empiezo a mirar los años fiscales y los meses con proyección. Entonces a mí me gusta mucho cuando uno proyecta un camino, ¿cierto? Y lo que le vamos a mostrar acá es el camino que se pone sobre la mesa. Cada uno lo recorra, cada uno verá, lo haga bien hecho, mínimo va a estar en Nápoles y va a tener una experiencia bonita para contar, va a crecer seguramente, porque si lo hace por este lado, pues va a tener 6 socios nuevos, y si lo hace por este lado, se va a ganar 9 millones de pesos, o sea, 6 socios nuevos o 9 millones o los dos, o sea, que es un cambio de crecimiento, seguramente hace tercer mes ya no vas a ser 9, vas a estar por allá al 12, al 15, o niveles más altos, pero este camino también tiene otras rutas que te llevan a otros lugares que te pueden poner el nivel aspiracional más grande. Entonces yo les voy a mostrar acá un mapa. ¿Quién sacó este mapa? Este mapa es de 2016. Lo dejé como estaba para que nos acordemos. En ese mapa dice, la ruta está trazada, el destino te está esperando, solo depende de ti llegar a tu lugar. Y esto solo sucede si no te pierdes nada. Esto era el cierre de diciembre. Cierre de mes, terminar bien 2015 es empezar bien 2016. El que montara acá sus 400 puntos en enero estuvo en un club 400 con Andrés y Ani, ¿se acuerdan? En la represa de la fe. Andrés González nos contó su historia, lloró, fue una cosa súper, súper bacana. Después de eso nos conectamos con un evento que hicimos que se llama Misión Elite el 23 y 24 de enero. ¿Quién estuvo en esa Misión Elite? El Reload. Fue súper poderoso. Después de eso nos conectamos con la convención 6 y 7 de febrero. Después de eso hicimos un club de constructores en la casa de Edwin y Paula, con 15 allá, ya son platas. Después de eso el viaje de Nuevos Platas del Dream Team, que era nuestro nombre antiguo. Vino Platino ese viaje, fue a Cartagena. ¿Quién fue ese viaje? Ese viaje fue espectacular, fuimos a Cartagena. Y de ahí seminario de Platino a San Andrés. Y ahí decía, si te atreves, solo si te atreves, vas a estar en el primer viaje internacional de las Bahamas. ¿Quién fue a las Bahamas? O sea que, miren que es muy bacano porque uno traza todo un camino y en el camino había unas estaciones donde cada uno se iba ganando. Y en ese caso, Dani y yo llegamos hasta arriba. Eso parece como un juego de mesa. ¿Sí o qué? Y uno decía hasta dónde es capaz de llegar y hasta dónde quiere llegar. El año pasado, pues no mostramos esto, pero también hubo un camino donde hasta acá, viaje de platinos en Cartagena, que fue el viaje de platinos, tuvimos personas en el viaje de platinos, y quién fue al viaje de liderazgo a Disney. Entonces miren que ya más personas empiezan a llegar hasta el que es más arriba. ¿Cómo les parece eso? Una vez, yo me acuerdo que una vez, yo iba, creo que para Copacabana con alguno de ustedes a camellar, creo que era, iba con Caro y Alejo, y yo les decía, es que yo creo que yo era 15%. Yo le decía, vea, es que yo estoy muy feliz porque Santiago y Juliana ya fueron a un viaje de liderazgo. Y debajo de ellos estoy yo, o sea que ya me toca a mí. Yo no sé cuándo, pero ya me toca a mí. Y pasaron un montón de viajes, pero yo sabía que ya me tocaba. O sea, a usted le va a tocar. Posiblemente este año le toque. Entonces les voy a mostrar este camino de este año. ¿Quién lo quiere ver? Uy, sí, qué chévere. Bacano, ¿sí o qué? Listo, el camino de este año. Cumbre de liderazgo, este fin de semana. La responsabilidad con la cumbre de liderazgo es, a los que estuvimos el año pasado, Dani y yo nos pusimos a pensar, y cada evento que había el año pasado como ese, generó demasiado crecimiento y demasiado impacto en nosotros. Yo me acuerdo que hicimos un circulito de los que fuimos. ¿Quiénes fueron a esa cumbre? Esa cumbre tenía requisito de mínimo 12%, y éramos un circulito como de 8. Y yo me acuerdo que ese evento, y ahí todavía no había pasado nada en este equipo, nada. En enero estábamos fríos, recontracongelados, pues. Mejor dicho, les digo una cosa, hay más gente acá que en una junta en enero, pues. ¿Y quieren que les diga? Estábamos helados de los fríos que estábamos. Y esa cumbre fue demasiado importante. Entonces la responsabilidad de tener a todo el equipo. La primera responsabilidad es que esté el 100% del equipo en la cumbre. Y la segunda responsabilidad es que obviamente tengamos muchas personas, esa es la primera estación. La segunda estación es el Club 300 con Juan Fernando Cox. Para todos los que montaron en diciembre, ya saben que ese Club 300 cambió de fecha para el 26. Juan Fernando en este momento está teniendo muchísimo crecimiento. Entonces vamos a tener seguramente un evento con una información súper, súper poderosa.
Y entonces, ¿por qué están viendo esto acá? Porque es el camino que nosotros sugerimos. Acá simplemente, perpendicularmente, van a estar viendo la expedición EAR. ¿Usted cómo debería cerrar enero? Con el requisito de la expedición EAR cumplido. Pero yo qué le propongo, hágase 12% mínimo. Mínimo hágase 12%. Cierra el mes de enero mínimo con 1800. O sea, si usted hizo esto personalmente, haga otros 800 puntos para que empiece a avanzar, a pararse en las bases sólidas que le están mostrando el camino. El cierre de enero con el seminario empresarial de James Mateus debería ser un cierre de 12%. ¿Listo? ¿Por qué? Cuando llega febrero, tenemos el 15-16, la convención, que es un evento súper importante. ¿Quién tiene boleta? ¿Quién tiene la boleta? Listo. Que entre otras cosas, el que quiere ir a Nápoles tuvo que haber estado en la convención, si no, no va. Tiene que haber estado en la convención. Eso es innegociable, o sea, pues, es como... Parece muy obvia la explicación, pero realmente es algo que tiene demasiada trascendencia, y es que usted no puede haber ido a Bogotá y estar pensando si va a ir o no a Camello. O sea, no tiene lógica. Usted no puede haber ido, no puede estar pensando que fue a Bogotá a la convención y ay, yo no voy a ir a la de febrero. Pues como que no. ¿Sí me entiende? Pues les digo que no tiene lógica que lo explique, pero no falta. ¿Sí o qué? No falta. Exacto. Entonces, en febrero tenemos un evento muy potente que es la convención, ¿cierto? Y lo que yo le sugiero es que se califique al 15%. Listo. Yo se lo sugiero, pero los que califiquen al 15% se van a conectar con este evento el 1 de marzo. Es el Club de Constructores en la Casa de Guatapé. El Club de Constructores en la Casa de Guatapé. ¿Se acuerdan que había un Club de Constructores en la Casa de Willy Paula? Sí. Bueno, ese es el Club de Constructores. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Ese Club de Constructores, todo el que llegue a calificar a febrero, al 15% va a poder asistir el domingo 1 de marzo al Club de Constructores Camino a Plata. Porque usted cuando arranca marzo es el último llamado para montarse a Platino este año. O se montó, lo dejó el avión, o lo dejó el tren, o lo dejó lo que usted piense en que se va a ir para Platino. Entonces, ¿qué pasa? En el Club de Constructores en la Casa de Guatapé, que ya les voy a mostrar qué es, los que se hagan 15 hasta febrero van a ir el 1 de marzo. Pero los líderes que hagamos mes Q, que hagamos mes Q, en enero o en febrero, o nuevo plata, vamos a ir desde el sábado. O sea, vamos a cerrar el 28 y el sábado 29 nos vamos a ir para allá a amanecer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una información diferente para los líderes. Porque si usted ya hizo una Q este mes o va a hacer una Q el mes siguiente, seguramente usted se está metiendo en unas ligas diferentes. ¿Cierto? Pero si usted es 15%, va a estar el 1 de marzo y va a recibir la información necesaria, la asociación necesaria y la inspiración necesaria para que se vaya a Plata en marzo. ¿Listo? ¿Cuál es el sitio exacto de aquí en Guatapé? Tranquilo. Ah, ok. Casa Guatapé. Está muy ansioso. Tres cuadras, a mirar el malecón, a la izquierda. 3 millas náuticas al fondo. Pues en enero, febrero, marzo, se hizo la expedición EAR, o sea que en abril vamos para Hacienda Nápoles, ¿cierto? Pero usted en marzo cierra Plata, ¿cierto? Recorrió su camino, se ganó la expedición EAR, seguramente va con gente para la expedición EAR, se hizo 12, 15 y Plata. En mayo vamos para el EAR Weekend para San Andrés, ahí nos estamos adelantando al lanzamiento. El lanzamiento del EAR Weekend es este fin de semana en la cumbre, pero de una vez les cuento, es del 1 al 3 de mayo en San Andrés. Posiblemente sea en el hotel de Cameron Aquarium. Nosotros estuvimos el año pasado en Cartagena, un viaje rebrutal, recontra de locos. Fue demasiado bacano pasear de cerca con Mauro y Ana, y obviamente con todos los líderes de la EAR. Entonces es un viaje, eso es un mini viaje de liderazgo. Literal, eso es probar que es un viaje de liderazgo. Listo. De ahí, el que sigue el camino, se haga Plata en marzo, en abril, en mayo, junio, julio y agosto, va a llegar al seminario de platinos a Panamá. Wow. Y si te atreves, y solo si te atreves, vas a estar con nosotros en Xcaret. Wow.
Entonces miren que el camino tiene para llegar hasta donde uno quiera. Hay unos que van a llegar a Nápoles, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo llegar solo a Nápoles. Está bien. Hay unos más atrevidos que van a llegar a la casa de JP, por ende van a ir a Lear Weekend. Y puede que vayan hasta allá. No tiene nada de malo. Está bien. Pero hay otros constantes que se la crean, que van a ir a Panamá, y hay otros atrevidos que se van a ir a Pascaré. Cada uno recorre el camino como lo quiera recorrer. Listo. Ahora vamos a ver un poquito lo que estaban preguntando ahorita. Esta es una foto tomada desde el lugar en el que vamos a estar en Guatapé. Ahí hay unos platitos. ¿Cómo? Ahí hay unos cuadritos para empezar a montar las fotos de los que se lo ganen. Listo, cada vez que alguien se gane en Guatapé, vamos a subir la foto allá. Así lo hicimos, así lo hicimos con el de constructores de Vini Paula. Vamos a empezar a subirlo allá. Un poquito de cuadros. Y para que conozcan un poquito el lugar, es un lugar que se ve así. Vamos a meter la lancha, vamos a nadar en la represa. Es un lugar que tiene enfoque, que tiene asociación y que tiene inspiración. Listo. Esto es exclusivo. El que se meta allá es porque se quiere meter realmente a los grupos más exclusivos de liderazgo. Listo. Ahí va a ser el club de constructores. ¿Ves que nos tomamos una foto ahí? Bien bacana. Listo, ¿cómo les parece esto? Entonces vaya poniendo en su cabeza, vaya trazando su camino en su cabeza. Vaya poniendo en la mira los lugares en los que usted quiere estar y usted qué se quiere ganar y a dónde usted quiere llegar. ¿Listo? Listo. Esto es la bienvenida a Lear Weekend en San Andrés. ¿Quién no conoce San Andrés? Yo no conozco. La imagen de que Ana María Echavarría no conoce San Andrés. Vamos a conocer San Andrés con Ana María. Sí. Venga, paréntesis, para allá con Alec Mauro. Es una cosa de loco. O sea, tenerlos en el desayuno, en el almuerzo, en la rumba, es una cosa de locos. Es otra cosa. Eso, solamente eso, es inspiración para no ganar ese viaje. Wow. Total, entonces esto es de Lear Weekend, que ya saben que es calificar a plata, o sea, vamos a ir todos los platas de Lear a nivel de Colombia. Ese evento el año pasado lo lanzamos nosotros, Ana y Mauro lo adoptaron y se pegaron, y fuimos solo unas organizaciones. Pero el evento fue tan brutal que todo Colombia le dijo a Mauro y Ana, ¿cuándo es el Lear Weekend? Porque todo el mundo quiere estar allá. O sea, todos los líderes de Lear, los que estuvimos en Lear Camp, sí, ok, ¿quién fue en el Lear Camp? Yo. Que fue en la finca de Mauro y Ana, que vinieron líderes de Bucaramanga. Cuando el evento es con platas hacia arriba, el nivel del evento, eso, pues es. Lloramos y todo. Uf. Porque ahí usted se encuentra con los líderes de toda Colombia y usted escucha las historias de los líderes que ve por Instagram que usted no sabe. Es una cosa re brutal. Entonces, también es una combinación de paseo muy bacano con la asociación muy chévere. ¿Sí? Eso es más o menos los parches que vamos a hacer. Ay, no, nada. Tu parte está reservada, San Andrés y tu equipo de líderes te están esperando. Bienvenidos a Nuevas Platas de Color. Te voy a tomar una cervecita ahí. Sí, parche. ¿Y ahí qué sigue? Uy, Panamá. Viaje de Nuevos Platino y Platino Fundador a Panamá. Por ejemplo, ese viaje es muy bacano porque el viaje de platinos que fueron ustedes a Cartagena, nosotros no fuimos. Pero a este podemos ir como platinos fundadores, nuevos platinos fundadores, sí. Con los platinos. O sea, si dimos Lidia 4, imagínense, todos los que eran platinos, todos los que somos platinos fundadores nuevos. Voy dando champeta. Vamos a estar en Panamá. Comiendo el olivo. ¿Quién no conoce Panamá? Vos se conoce en todos lados. Qué pereza. Lo que hay en un papá. ¿Quién no conoce Titiribí? Otra vez todo, menos Pamela ya fue. Yo sí conozco. Ese no lo conoce.
ese sí lo conoce Pamela. Ese sí lo conoce Pamela. María, ese sí lo conoce. Shhh. Es con el enoje. Te, Mateo. Uy, qué nota. Y ahí sigue Xcaret. Si usted quiere ir a Xcaret, mínimo tiene que llevar a alguien a Panamá. Que se la atrevido. Que se la atrevido. Y tiene que pensar más en su gente que en usted. Total. Inevitablemente. Pero va a ser un viaje muy brutal porque va a ser la celebración de la explosión de nuevo, no solo de la edad, sino de todo Colombia. Entonces va a ser un viaje muy bacano porque va a ser un viaje con demasiadas personas. Entonces, simplemente queríamos mostrarles. ¿A quién le parece importante conocer esto? Va a volver. Qué nota todo eso. Esa casa con ese dron, ¿no? Vamos a ver esta imagen al grupo. Para que usted sepa para dónde va. Para que usted sepa cuál es el camino. ¿Qué es lo importante? Que uno se sueña estando en la casa de Guatapé o por acá o en muchas cosas, pero ustedes ya lo saben que el trabajo que uno hace todos los días es el que lo lleva allá. ¿Sí o qué? O sea, esta es la base para llegar allá, que la expedicionar es la base para estar allá. Que el pensamiento que tenía Jorge es cuando yo dibujo es cuánta gente de mi grupo se va a ganar esto. Y para que la gente de mi grupo se lo gane, ¿qué tiene que pasar? Yo me toca ganar de primero. Es obvio que cada uno de nosotros se lo tiene que ganar de primero. Entonces, pues, simplemente queríamos, ya que está en este momento iniciando el año, yo sé que no para nosotros porque muchos ya arrancamos el año, sino para muchas personas que arrancan el 2020 con las antenas paradas, con las orejas paradas, con los ojos abiertos, que nosotros simplemente entendamos que esas personas tienen la oportunidad de que con este negocio cambien sus vidas, de una u otra manera. Entonces, el llamado es a calificar, a construir. Esta semana arranca ya con muchísima fuerza, porque mucha gente entra de vacaciones. Mañana tenemos Clic Empresarial, tenemos cumbre y el resto del fin de semana. Tenemos seminario empresarial con James Mateus. Así que yo quiero que se vea la fuerza de este equipo. O sea, ya pasó diciembre, ya pasó. O sea, estamos en la recta que todo el mundo espera. Entonces ya no hay nada más que esperar. Si la recta ya empezó. Ya empezó el año, se acabaron las vacaciones, ya empezaron los meses más potentes que son de aquí a agosto. Entonces simplemente proyecte usted qué meta quiere correr, proyecte usted qué logro quiere para usted este año y salga y consígalo. Porque el año pasado nos dimos cuenta que simplemente, si uno quiere algo, trabaja por eso y lo consigue, no hay nada más. No hay azares, como dice Santi, no hay nada escrito. Ya entendimos que tampoco hay procesos, ya entendimos que no hay estigmas, que no hay nada. Al que se le dé la gana de hacerlo, lo hace y punto. Y esto está para todos. ¿Quién cree que es capaz de pasar por todo el camino? Nosotros, Dani y yo sé que los líderes, creemos que todos son capaces de pasar por ahí, si no, no lo pondríamos. O sea, no sería justo que pusiéramos eso y solamente unos poquitos pudieran llegar a hacer todo. Realmente lo bacán y lo justo es que todos nos lo podemos ganar. Listo, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere agregar algo? Yo quiero hacer un paréntesis. Es como contarles una pequeña historia. Yo me acuerdo hace un año exactamente que nos estábamos abajo, en el primer piso. Qué pena de interrumpirte. Qué bacano que vas a contar eso y si ustedes también hablan cinco minuticos. Como de estos meses de aquí a agosto, ¿qué fueron? Pues como cómo recorrieron ustedes el camino para que ellos se identifiquen un poquito. Entonces, no vean, lo voy a verlo desde aquí. Voy a verlo desde aquí. Yo quería contarles una historia que va a una frase. Y yo me acuerdo muy bien que estábamos los cuatro sentados allí. Y no sé qué, los propósitos del 2020, no sé qué. Entonces dibujamos el mapa, pues planeando meses, que no haya planeado meses hasta las alturas, ¿sí? Y yo me acuerdo que se sume cuántos puntos tiene. De septiembre a enero, ¿cierto? Para el viaje de Disney. Y eso daba una miseria de puntos. Yo creo que se lo he dicho a algunos, yo creo que tenemos los mismos puntos que tal vez ustedes tienen hoy en página. Teníamos los mismos puntos, o sea, muy poquitos, o sea, súper poquitos. Y entonces llegan ellos y nos dicen, ustedes pueden ir a Disney. Y cada año la misma promesa, ustedes pueden ir al viaje general, yo quiero, así que. Y uno, a ver, uno siempre le responde al airline que
Que sí. Ah, sí, 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 acá no, sí. Oh, sí. Y esa fue la respuesta. Sí. Pues, pero sin el corazón emocionado, sin el fuego en las entrañas, simplemente, ah, sí. No, acá no, sí. Ese es el sueño, no, qué rico, las mamás. Pero eso era, sí, ¿sí me entiendo? Ni siquiera estaba lo de la mamá. Todos los años, esa fue la misma respuesta. Pero esta vez nosotros llegamos y yo era pensando, marica, ¿y dónde sí? O sea, ¿dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? O sea, ¿dónde sí pase? O sea, ¿y dónde sí pongamos un trabajo y sí pase? ¿Dónde sí hagamos un esfuerzo extra y sí pase? ¿Dónde sí sea realidad que vamos a estar montados en un avión con las mamás? Pasando, pero el charco no, pero llegando a otro país, viajando por primera vez en un viaje internacional. Donde si estemos sentados en una mesa con Edwin y Paula, Mauricio y Ana María, James Mateus, Mateo y Daniela, al lado Bobadilla, al lado Andrés Londoño, Carlos Eduardo y Claudia. Donde sí. O sea, donde si estemos en esos parques viviendo toda esa adrenalina, donde sí. Y si pasó. Y si pasó. Pues simplemente el mensaje, la frase que yo les quiero decir, yo sé que ahorita me vamos por ese lado, es, hey, ¿dónde sí? Yo sé que hoy George, gracias, y ellos lanzan un montón de recompensas, pero es que mire que el cuadrito puede ser el mismo, ¿vale? Hace un año tuvimos también el equipo de constructores en la finca Ana María y Mauricio, que aquí fueron algunos, pero no llegaron a las otras, digamos, zonas del juego. ¿Sí me hago entender? Entonces miren que cada año siempre hay una recompensa y cada año usted se puede decir, no, acá no, pues yo sé que ahorita me siento con algunos y tan, tan, y tina, así. Pero en serio quiero un viaje de liderazgo, internacional es muy fácil. O sea, nosotros estábamos allá viendo toda esa grandeza y nosotros no nos sentíamos extraterrestres, pues ni super leyendas, ni, no, pues... Yo como que, en serio, pues algo tan sencillo y tan fácil. Uno cree que uno tiene que ser súper extraordinario, tiene que dar el mejor plan, tiene que vender con los ojos cerrados, tiene que hablar en inglés. O sea, es súper sencillo. Y el mensaje es, esto es muy fácil ir a un viaje de liderazgo. Es muy fácil. Lo único que usted tiene que llevar para la casa es, ¿y dónde sí? O sea, todas esas bacanas experiencias, ¿dónde sí? No, ah, sí, bacano, no, donde sí. Ponga el trabajo sintiendo que donde sí. Porque cuando usted pone el trabajo sintiendo que donde sí, hay una creencia mágica que lo impulsa. Pero cuando usted ponga el trabajo creyendo, pues sí, bacano. ¿Qué pasa? No hay la misma fuerza. ¿Sí o qué? Entonces, quería hacer ese paréntesis porque yo sé que cuando empezó Jorge a lanzar lo de Nápoles, después Teotán, lo de la casa de Guatapé, chimba, lo de Panamá, lo de San Andrés, y ustedes simplemente, no, bacano esos viajes, pero, pues, bacano, si no es este año, el otro año hay otro viaje, no, y el otro año seguramente habrá otro viaje, y así, pues, pero, y donde sí este sea para usted, pues ponga un trabajo con diligencia, tenga una intención muy clara, y piense donde sí, no se haga ese mal de simplemente, no, bacanísimo, súper bacano esos viajes. Entonces, ¿dónde sí, muchachos? Y yo les quería, cierro el paréntesis con eso, yo les quería decir eso. Piensen donde sí sea para ustedes. Trabajen con ese sentimiento en el corazón de donde sí. ¿Listo? ¡Eso! Solamente los que ya tienen resultados en el negocio son los que van. Y ese es el peor error que uno puede cometer, porque si en ese instante usted pensó eso, ya usted no va a ir. Entonces yo creo que lo más lindo que nos pasó a nosotros es que hubo personas que creyeron en nosotros, Dani y Mate, ellos nos dieron un mensajito y nosotros lo pusimos en el carro. Ese mensaje yo creo que es mágico porque nos dieron dos, uno que nos vemos en Disney y otro que decía los amamos. El que dice los amamos, no sé por qué, se voló. Y se marchó.
porque los aman mucho. No los aman, sino mucho. Eso. Y el otro que decía, nos vemos en Disney, ese papelito se volaba así y volvía y caía en el mismo punto. O sea, ese papel, yo no sé, nunca se perdió. Porque obviamente la pega se le va acabando. Yo mandaba a lavar el carro y yo le decía, hermano, pase, ese papel no lo va a tocar. No va a tocar. No, y una vez se voló impresionante y yo, no, el papelito, no sé qué. Cuando volví y cayó ahí, nosotros. Pues apenas nos mirábamos, esto es en serio, eso es porque si no, o sea, esa era como esa creencia, esa fe. Pero no solamente, pues obviamente en el negocio, ustedes saben que yo siempre les he dicho, el negocio no es solo el trabajo duro, aunque es muy importante el trabajo duro, ¿cierto? Esa creencia que dice Santi es primordial, o sea, eso que no tiene nada que ver con que usted esté todos los días en la oficina, eso es como otra cosa que solo Dios lo entiende, no sé. Pero el trabajo duro y el usted planificar y mirar hoy que usted llegue a mirar cuántos puntos tiene, qué promedio de puntos tiene que hacer, que usted empiece a planificar eso, que empiece a mirar todo este camino, que llegue ahorita a la casa, mándenme por favor la foto, quiero mirar cómo voy a hacer, qué tengo que hacer, cómo, o sea, todo eso, así usted el primer mes tal vez no se cumpla lo que usted tanto esperaba, todo eso sirve. Porque entonces el próximo mes usted empieza, bueno, este mes fallé en esto, listo, no importa, volvamos a empezar. ¿Qué pasa? Uno llega súper entusiasmado y dice, no, sí, esto, entonces voy a empezar, no sé qué. Y usted no se le da una mínima cosa y usted ya esa meta de estar en escarete, es decir, de ir hasta el final, se le olvidó totalmente. Y eso es lo que pasa, muchachos, y, o sea, no se los digo porque nunca me ha pasado, sino antes por el contrario, porque me volví experta en eso y por eso veía el viaje de liderazgo tan lejos y veía de verdad todo ese camino completo hacerlo. Yo decía, no, es que Mateo y Daniela, es que por eso es que son nuestros mentores, es que ir a Bahamas. Y no, o sea, todos no lo podemos ganar. En ese momento, si usted es 0%, 9%, si usted se le mete eso en el corazón, usted puede ir tan lejos como usted se lo imagine, como usted le dé la gana. Y así es, muchachos, ya era como lo que... No, realmente, pues más que recorrer como ese camino, yo ya lo he hecho, yo trato de a veces no hablar mucho porque siento que me vuelvo repetitiva si nos vemos las caras siempre, ¿cierto? ¿Yo qué puedo decir? Con base en la experiencia de ese camino que nosotros recorrimos y lo que veo ahora como oportunidad. Lo primero que uno tiene que hacer es hablarle muy claro a la mente y ser súper sincero. Uno tiene que saber, uno, cómo funciona y qué cosas de verdad se cree y qué cosas le cuestan. No es que no nos vayamos a creer otras cosas, solo que cuando no le hemos dado los mensajes correctos a la mente durante mucho tiempo, uno tiene que empezar a convencérsela de que uno sí es capaz de hacer más cosas, ¿cierto? Entonces puede que uno vea eso y uno diga, ¿cómo me concentro? Tengo que hacer 1000 puntos y a la vez, ¿sí me van a entender? O sea, la mente empieza a brincar como una loquita y no termina haciendo nada. Entonces yo lo que quiero hoy es que ustedes sean muy sinceros y se digan, bueno, yo de verdad de eso, ¿qué me siento capaz de hacer? Si soy capaz de venderme por ahí 600 y me enfoco en encontrar uno, o me pongo a encontrar los dos y yo sé que puedo mover mis 300, o la verdad es que estoy bloqueadísimo con el tema de la expansión, pero puedo empezar a fluir más por las ventas. Si me hago entender, o sea, séanse muy sinceros, para que no corramos metas que no se vayan a lograr. Qué boba uno ponerse un montón de cosas que, pues es porque yo lo hacía mucho, me ponía cosas tan inmensas y como que mi cabeza me decía que de verdad no cumplía nada. Entonces cuando aprendí a ver yo cómo funcionaba y que yo me ponía, uy, por ejemplo ese día que fuimos a vender eso, yo dije, voy a vender 1 millón de pesos con esa pelada que de hola, ser, con Alejandra. Yo no le dije a él, pero yo me dije a mí misma, le voy a vender 1 millón a Alejandra. Así me lo dije en mi mente. Yo no hubiera hecho eso hace 2 años, pero como fui empezando a decirme voy a vender 200 acá, luego voy a vender 300, luego vendía 400, ¿sí me hago entender? Entonces quiero que ustedes tomen esto con mucha sinceridad con ustedes mismos para que no se les escape, para que ustedes digan, bueno, no, este mes yo me voy a enfocar en hacer esos 1000 puntos comercialmente, qué bobado, o sea, pierdo más tiempo, no quiero que tomen el mensaje incorrecto,
sino que es que uno a veces deja de ser productivo por salpicar en todo lado. El negocio sí es hacerlo todo, pero hey, si no estás mentalmente en ese estado, pues haga algo que sí le funcione, ¿cierto? Yo iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. ¿Qué amas, Esteban? No, yo creo que eran solamente esas dos cosas. De serse súper sincero, o sea, seanse sinceros. Ah, bueno, sí, ya me acordé. Y lo otro que sí que lo viví en esa carrera fue que uno tiene mes a mes como... O sea, concéntrese en su mes. Usted sabe para dónde va, pero Mateo siempre... Bueno, cerremos este mes y ahorita hablamos del que sigue. Así nos decían Mateo y Daniela. Bueno, pero faltan 3 días. Todavía faltan tantos puntos. Cerremos este mes y ahorita hablamos de qué hacemos en febrero. Listo. Y yo, ay, sí, verdad, perdón. Y ya lo aprendí. Ya aprendí. Entonces, me pongo las metas correctas y me soy muy sincera conmigo misma. Para yo, de verdad, poderle hacer así a las metas. Es que uno es todo charro, uno es capaz... Uno es todo feliz poniéndose cosas así todas locas que al final no se convierten en chulitos y en cosas logradas. Entonces la mente le dice, usted sí se pone cosas, pues, ay no, yo no te creo que vayas a hacer los 1000 puntos y además las 2 personas. No te creo, la mente es así. Entonces usted igual lo intenta, pues no hace ninguna de las dos. Entonces se hace sincero, ¿cómo vamos a jugar acá? ¿Este mes a qué le vas a apostar? Es una cosa que nos han enseñado ellos muy bien. Sepa qué le va a apostar y salga a hacer eso en específico. Si usted de verdad se siente capaz de hacerlo de manera complementada, buenísimo. Pero si no, pues, elija algo y haga. Qué bobada uno estar no haciendo las cosas, ¿cierto? Y lo otro era eso. No piense, por favor, no piense en ese momento, en febrero qué va a hacer. Piense en enero qué va a hacer. Y encarguémonos de que en enero sí estén esos 1000 puntos ahí. Y ya en febrero... Volvemos a hablar, listo. O sea, en febrero, miramos cómo los vamos a hacer en febrero, según lo que tu cabeza te esté diciendo después de sí haberlo hecho en enero. Porque si pensamos de una vez en todo, pues no lo hacemos ni en febrero tenemos la cabeza otra vez jugándonos en contra, en vez de a favor, no lo hacemos ni en febrero y se nos fue el año fiscal. ¿Sí me hago entender? Entonces, todos, háblense muy sincero, elijan qué metas se sienten capaces de hacer y salgámoslo a hacer, pero que usted... Que la cabeza les diga, sí será, bueno, demuéstremelo pues, listo. Que la cabeza les diga, a ver, la quiero ver porque puede, listo. Y hagámoslo, o sea, cerremos enero, listo. Vamos a arrancar este año de la vida parados bien en firme. Y ya. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Hola. Bueno, no, pues para no extenderme, mucho, yo les quiero contar algo. Hace un año exactamente, yo estaba en mero desierto. O sea, yo les voy a contar, el cierre de enero mío el año pasado fueron 300 puntos. ¿Sí me entiende? O sea, yo cerré 300 puntos el mes pasado y yo fui al viaje de platino. Entonces, ¿quién está? Yo sé que muchos pueden estar en una situación igual a la mía. O mañana podemos registrar a una persona que se lo va a cerrar con 300 puntos. Entonces, la verdad, en ese camino... Hey, Jorge, démosle un aplauso a Jorge. Gracias. En ese camino que muestran ahí, pues van a haber unos obstáculos, ¿cierto? Para cada uno va a haber un obstáculo diferente. Por eso decía, una montaña que va a ser diferente para cada uno. Pero ¿saben cuál es el obstáculo? El obstáculo es uno mismo. O sea, es uno mismo. O sea, usted no va a ir a Panamá, no va a ir a los viajes, no se va a ganar nada por tener 30 personas en el equipo o por tener 2. O sea, yo se lo he dicho a mucha gente en el equipo y es que uno no califica por estructura, uno califica por pasión. Y la clave para que eso pase, Jorge la dijo ahora, y es humildad. Cuando Esteban Londoño se volvió humilde, creció. ¿Y qué es volverse humilde? Escuchar a Pamela. Escuchar a Pamela, escuchar a Santiago y a Erika y escuchar a Mateo y a Daniela. Porque yo no era humilde. Entonces ellos me decían una cosa y yo creía, y yo no creía, o sea, sí creía, pero no lo hacía, y quería hacer las cosas a mi manera, y ellos me exigían, y ellos me presionaban. Y yo les voy a decir una cosa, que lo exijan a uno y que lo presionen, no es lo mejor que uno le puede pasar en la vida. Porque lastimosamente, si uno no se lo exigen y no lo presionan, pues uno no crece. Y estar cómodo es muy bueno. ¿Y qué es que lo exijan a uno? Ey, hay que ir al evento. O sea, eso es algo que ya no le tienen que decir a uno. Ey, hay que montar tantos puntos. Ey, hay que hacer esto. Y cuando yo tomé humildad de escuchar, de hacer caso, entonces mi negocio empezó a crecer, Y cuando, y ya Esteban Londoño es una persona que da más amor. Yo sé que ustedes me creen como muy colérico, pero no, yo ya doy más amor.
Es que me amor. Sí, o sea, pero ya hay más amor, o sea, ya me quiero más. Da más amor. Sí, ya no es como tan. Pero igual mis bases siempre van a ser esas. O sea, venga, Pamela. O sea, eso, mis bases van a ser esas y es que tengan mucha humildad para trabajar bajo exigencia y bajo presión. Porque cuando no lo exijan y no lo presionen, preocúpese. Ahí sí preocúpese porque estás en el limbo. Y hay gente que se queda en el limbo toda la vida. O hay gente que se queda en el limbo mucho tiempo. Y las cosas es bacán. O sea, los procesos son procesos, pero como decís, sí, pues procesate rápido. Entonces yo les voy a preguntar una cosa. ¿Quién le parece que le añadiría valor a su vida ir a México? A todos les añadiría valor, ¿cierto? Sí. ¿Qué cambiaría en su vida si no va? Todo sigue igual, ¿cierto? Entonces uno muchas veces la ve muy lejos por eso. Porque uno es como que, sí, México muy bacano, pero si no voy, yo sé que de pronto alguna vez en la vida voy a ir, porque uno... Eso porque uno es muy bueno haciéndose pagas mentales. Entonces, ¿por qué es tan bacano? Porque entonces, no, pero voy al Club 300. ¿Sí me entendés? Es eso. Entonces voy al Club 300. ¿Qué? Monto mis 300 puntos. Voy a la cumbre de liderazgo. A ver, la cumbre de liderazgo es el fin de semana. Acuérdense que para estar en la cumbre hay que comprar la boleta del seminario. O sea, ese paquetico vale 100 mil pesos. Eso es con almuerzo, ¿cierto? Con refrigerio, todo. O sea, muchachos, vea. Son 100 mil pesos. 100 mil pesos es mucho o poquito. Muy poquito, eso no alcanza ni para tomarse un fresco con una golosina. Entonces, ¿qué pasa? Usted coge 100 mil pesos, ¿cómo hace 100 mil pesos? Vaya a venta, si no vaya a soluciones. O sea, si usted no es capaz de solucionar 100 mil pesos, teniendo los productos en la casa, teniendo un negocio por hacer, o solucionando como sea, o sea, el negocio es de solución, no va a ser capaz de estar en todas esas cosas. Entonces, el primer paso para pasar eso es venir mañana a la junta. Mañana tenemos la junta, la primera junta del año. ¿Qué hay que hacer en la primera junta del año? Venir bonitos. O sea, todos como si fuéramos unos diamantes de una vez. Segundo, venir con invitados. Terceros, sonreír, hacer buena atmósfera y empezar. O sea, el viaje para estar en Escala empieza mañana. ¿Y cómo empieza en la junta? Yo nunca me he perdido una junta. Exacto. Entonces, no me desconcentré. Bueno, entonces mañana vamos a la junta, ¿cierto? ¿Cuál es el otro pasito que sigue? Cumbre de liderazgo, y hay que pagarla mañana, no el miércoles mañana, porque yo sé que a Dani le toca muy duro, porque ya nosotros no la entendíamos, pero ya cuando te toca organizar cosas, es muy maluco, porque es uno con el tiempo de todo el mundo, ya. Entonces ya sabes, mañana, ya lo entendimos. Los que no han pisado todo, le dan a Dani los 100 mil pesos, o a alguno de sus líderes, 100 mil pesos, ¿para qué? O sea, tiene para solucionar hoy, vaya y véndase tanto, nosotros nos vendimos 1.600.000 ayer, y no es porque seamos Pamela y Esteban, yo antes me vendía 200 mil pesos al mes, y me veía la más embarada para montar el pedido, entonces más deudas y todo. Pero uno aprende. O sea, uno aprende. Entonces sigue la cumbre de liderazgo. ¿Verdad? Tener la cumbre de liderazgo es una bendición, muchachos. O sea, yo, esa información, ¿verdad? Esas dos charlas que vimos el sábado. Güey, madre, ¿de locos o no? Sí. O sea, por ejemplo, ese man que tenía una iglesia con tantas personas, ya son millones, casi 70 mil. O sea, tiene 70 mil personas asistiendo a eventos. Y si nosotros tenemos 70 mil personas asistiendo a eventos. O sea, porque lo hacía singularmente, ¿qué? Mejor. Singularmente mejor. Entonces podemos ser singularmente mejor. Y sí tenemos lo mejor. O sea, porque nosotros no tenemos competencia. Entonces tenemos un plus. Entonces viene eso. ¿Y qué viene? Viene el seminario. ¿Y qué hay que hacer con el seminario? Llenar. Y llenar de gente. Y poner gente. Y ayudarle a gente a que escuche información. O sea, vea el negocio de esta manera. Cuando yo aprendí a ver el negocio con propósito, mi negocio cambió. Que yo me levanto y le digo todos los días a Diosito, y me acuesto y le digo todos los días a Diosito, muchas gracias por darme la sabiduría, porque vas a poner en mi camino gente correcta para yo ayudarle a qué. Yo soy capaz de ayudar a una persona a pensar diferente. Y si yo le ayudo a una persona a pensar diferente, su vida cambia. Si yo le enseño a una persona a entrar en esta atmósfera, su vida cambia. Si yo le enseño a ganar a una persona, su vida cambia. Yo veo el negocio con propósito. Entonces, si tenemos el propósito de muchas personas allá afuera y de conectarnos a esta educación. Veamos el negocio de esta manera. Y con ayuda, porque el negocio es propósito. Y como decía Ronaldo, ahorita nos veremos en dos añitos en una casa con piscina de nosotros, así todos reunidos. Entonces, tres cositas para terminar. Humildad, fundamental. O sea, humildad para escuchar, humildad para hacer presionar, humildad para exigir. Y si no está dispuesto, librito, audio, hasta que esté dispuesto. Pero sepas hacer a un lado. Y no sume ni resto, pero sepas hacer a un lado. ¿Qué amor siempre va a tener? Segundo, pasión. O sea, para hacer este negocio hay que tener pasión. Yo, por ejemplo, a Mateo,
O sea, yo a Mateo siempre que yo escucho a Mateo, él siempre tiene algo positivo en el negocio para decir. Así a veces no pasemos por los mejores momentos. Y yo veo que Mateo tiene pasión. O sea, yo creo que Mateo nunca ha pensado en rajarse. Yo creo que no. ¿Y yo qué? Porque tiene pasión. Entonces, ¿por qué Mateo y Daniel no son lo que son? Porque tienen pasión. Entonces, segundo, para hacer esto, para estar en el Club 300, para estar en la cumbre, para hacer lo que hay que hacer, hay que tener pasión. Muchachos, es que sin pasión esto no sea. Sin pasión esto es muy maluco. Y si no tiene pasión por el negocio, yo le voy a dar un consejo como amigo y con mucho amor. Esto no es lo suyo. Y puede salir adelante en otras cosas afuera. Pero este es el camino más sencillo y más divertido. Pero tiene que tener pasión, si no vayas. ¿Por qué no? Porque está perdiendo su tiempo. Y no quiero que pierda más tiempo. No quiero que sacrifique tiempo con su familia, con sus amigos y todo. Porque necesita pasión. Yo no, esto no es lo que yo me soñaba hacer al principio. Pero esto tiene propósito, ¿sí me entendés? Y cuando tiene propósito, me llena de pasión, me encantan ustedes son mi completo. Uy. Entonces, humildad, pasión y mucha diligencia, muchachos. Mucha diligencia. Así puedes pasar de cerrar un mes con 300 puntos y hacerte platino en el mismo año. O sea, no necesitas de más. Si hoy estás solo, no importa. Nosotros en esa carrera había meses donde cerramos con las uñas y se nos bajaba la mitad del equipo. Y se nos bajaba el 75% del equipo. Pero nuestra cabeza era tanta, nuestra humildad y nuestra pasión era tanta, que güey madre, vea, yo me puse a hacer unas cuentas. Cuando yo califiqué al 18%, acá se los voy a contar, fueron 7.000 puntos, 7.000 como 100, algo así. Y al otro mes, de esos 7.000, quedaron como 1.700 nomás. Y el otro mes fui plata. O sea que no importa la gente que tenga, no importa si sus metas son buenas o malas. O sea, lo que importa es que usted crea en usted. Y que esos obstáculos que va a pasar para llegar a cada turismo, usted los derribe y la pelea es contra usted, no es contra nadie más. Creencia, humildad, pasión, y ya no les da nada que decir. Aplica, vamos a quedarnos, yo les voy a hacer una propuesta a todos. Vamos a quedarnos, a coger el celular, a llamar, a escribir por WhatsApp y todo, a llenar la junta. Es que eso es lo que sabemos hacer, muchachos. Es que eso es lo que, el crecimiento de Leal sea gracias a nosotros. Vean, ¿saben qué? Yo les puedo decir que nosotros explotamos un mercado, todos nosotros. Porque es que no se nos puede olvidar lo que hacíamos, que nos cogíamos el lunes antes de la junta. Ey, tablerito, marica, todos juntos. Pam, pam, pam. Ey, este tanto, este 7, este 15, y al de 15 no le llegaba ninguno. No importa. Pero al de 3 le llegaban todos. Luego al de 15 le llegaban los 15. ¿Sí me entendés? Pero eran todos. Y eran junticos acá. Los junticos, no se nos olvida hacer lo que ya sabemos hacer. Entonces llamamos, sin pereza, con mucho ánimo, con todo. Y esperamos hacer esa nuestra. Y esa tarima es de nosotros. Esa tarima es de nosotros. Mámense, como yo les he dicho, mámense de vivir maluco. O sea, mámense de vivir como vive. Porque si le puede ir mejor. Entonces la propuesta mía es eso, empecemos desde ya, porque es que eso empieza mañana. O sea, el que esté acá y no viene mañana, mi no entender, literal. O sea, no, estamos gritando paletas. Así que muchachos, vamos a hacerle. Vamos a hacerle, ya, eso es lo que les toque, los quiero mucho. Con la culebra, ¿vale? ¿De quién es esto? Ah, Julián. ¿Es el tiro de ustedes? ¿En la espalda? ¿Hay quién es el celular? ¿Con ese? El tiro está fino. Ya sabía que Mateo iba a decir eso. ¿Qué, la foto? ¡Ey, Santi!